Esto de levantar la persiana tiene su miga. Hay que tener primero una idea, hay que apostar por ella, hay que desarrollarla, hay que implementarla, hay que hacerla realidad. Lleva muchísimo esfuerzo y sacrificio levantar la persiana diariamente, todos los días. Y en esta ocasión vamos a hablar de una familia que lo lleva haciendo ininterrumpidamente más de 30 años. Año 87. Fue cuando empezó precisamente la historia de la que vamos a hablar hoy. Hablamos de Policlínica Úbeda y bueno, pues tenemos la suerte de contar pues con dos integrantes de esta familia, el precursor, por supuesto, Pedro Fuentes. Hola, buenos días. Especialista, sanitario, médico de profesión, y contamos también con Javier Fuentes, psicólogo. ¿Qué genial, tal, Javi? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias. Qué maravilla teneros aquí y poder contar vuestra historia, porque, bueno, sobre todo, la tuya que ya está encontrando continuidad, ¿no, Pedro? Sí, Pero 30 años, es que se dice pronto, ¿eh? Sí, la verdad que empecé en el 87. Uh-huh. Montamos en principio lo que era un centro médico para conductores. Sí. Pues yo también trabajaba en la sanidad pública. Uh-huh. Bueno, pues poco a poco fuimos ampliando, entonces había poquitos centros de atención. Sí. Y querían una medicina un poco amplia. Ampliamos los servicios luego para la atención a los accidentes de trabajo con todas las mutuas. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros somos centro acreditado para la atención de accidentes de trabajo. Empezamos también luego con la medicina y la enfermería también para las compañías privadas. Sí. Y en el 2006 nos cambiamos ya a la ubicación actual que tiene ahora en la calle Esplanada 23. Un poco ahí fue unos años difíciles porque fue cuando viene el crash del 2008, ¿vale? Y entonces, bueno, pero aumentamos también o ampliamos lo que es la oferta luego a lo que es la prevención de riesgos laborales. Sí. Montamos nuestro servicio de prevención y entonces pues atendemos a lo que hacemos la vigilancia de la salud y el reconocimiento a los trabajadores de las empresas, poco a poco. Empezamos con un servicio pequeñito, afortunadamente ya no somos tan pequeños. Empezamos lo de la prevención en el 2009, o sea, en plena crisis, o sea que la verdad que tuvimos, yo creo que mucha valentía, ¿no? También con otros compañeros jóvenes. Ya nos vamos allí también, al ser un local bastante amplio, aumentamos lo que es la oferta sanitaria también a la fisioterapia. Sí. Y a lo largo ya de este tiempo, del 2006, pues hemos ido aumentando también, atendemos también a los accidentados de tráfico, a cualquier accidentado de tráfico. Uh-huh. Porque estamos concertados con UNESPA, con la Unión Nacional de Seguros, es decir, nosotros atendemos a cualquier accidentado de tráfico de cualquier seguro sin necesitar autorización de la compañía, porque eso lleva un trabajo, lleva una serie de documentación para conseguir el concierto. Y bueno, pues aumentando un poco los servicios sanitarios, la oferta sanitaria para esta ciudad. Y bueno, como primicia o noticia, es que a partir de septiembre, uh-huh, pues vamos a aumentar la oferta sanitaria también con una consulta de traumatología y con una consulta de medicina estética. ¿Vale? Ahí está, o sea que son también momentos de ampliación del servicio. Sí, 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 sin duda, sin duda. Javi, ¿tú cuándo te incorporas a este proyecto tan bonito de Policlínica Úbeda? Pues, a ver, oficialmente 2019-2020. Uh-huh. Acabo mi estudio de psicología, sí, en Granada, y el primer año lo compagino con el máster para ser psicólogo sanitario, para poder ejercer. Y pues ya prácticamente 6 años llevo con él. Uh-huh. Desde chico así, hombre, correteando por los pasillos entre pacientes. Eso es de luego, eso es de luego. Pero ahora ya oficialmente con mi bata, como dice mi madre, unos 5 o 6 años. Son dos versiones de Policlínica Úbeda completamente distintas. Totalmente. Pero esta en la que estás viviendo ahora, pues requiere pues de lo que hemos estado hablando, más esfuerzo, más sacrificio. Claro. Y yo lo que aprendí de él, el no parar, el tener un negocio, que lo tenga lo sabe, continuo evolución, y bueno, pues en ello estamos, como he dicho, estamos cada día pensando en cosas nuevas y ver qué podemos atender, sobre todo, bueno, a la gente que necesita algo de Úbeda, de la comarca, pues
lo que se pueda, porque estamos trabajando día a día, levantando la persiana. Y bueno, comentamos eso, ¿no? El tema de pues esa apuesta de servicios de traumatología y clínica estética, que es en lo que ahora, digamos, estáis trabajando para impulsarlo de cara al nuevo curso, ¿no? Sí, algo que veíamos que, bueno, que lo de la medicina estética estaba subiendo poco a poco en la sociedad, la gente cada vez le ha perdido el miedo, lo hace incluso más joven, esos servicios los coge. Y bueno, teniendo la oportunidad, pues vamos a hacer una reformita allí en la empresa para empezar a partir de septiembre con ello, aunque no necesite pues todo tipo de medicina estética, facial, lo que sea, pues allí estamos. Mm. Vamos a embarcarnos en ello. ¿Siguiente paso? Siguiente paso. Bueno, pues estabilizar. Empezamos por estabilizar. Estabilizar servicios, ¿no? Empezamos por estabilizar. Pero siempre que, por lo menos yo lo veo así, cuando abre un nuevo servicio, tienes que tener cuidado de mantener lo que tienes. Claro. Es decir, que tienes que seguir con todo para adelante. Entonces, pues, como bien dice mi padre, primero creces, te estabiliza en el tiempo, valora y, bueno, otro siguiente paso. Pero bueno, te lo dejo para la siguiente entrevista. Ah, bueno, pues ya está, maravilloso. Las primicias de Policlínica Úbeda las contaremos aquí, desde luego, no nos cabe duda. Sí, bueno, también, vamos a ver, cuando se hace la clínica en el 2009, pues lógicamente sí, se hace con vista a una serie de servicios. A lo largo, pues la medicina va cambiando. Y entonces pues veíamos que había ya servicios que tenían mucho espacio, otros, y entonces pues lo que hemos decidido en la reforma que vamos a hacer en este mes, pues es que lo vamos a orientar sobre todo también a las consultas de especialistas. Entonces, para eso hemos hecho una serie de reformas para adecuarlas a estas funciones con los requisitos que te exige Sanidad. Y entonces, bueno, pues toda la reforma han ido, pues eso, dirigía hacia la consulta estética y hacia crear consultas de médicos especialistas, que era un poco lo que habíamos dejado un poco de lado. En vuestra trayectoria, tú mismo lo has mencionado antes, Pedro, crack de 2008, pandemia de 2020. ¿Cómo se hace para mantener una empresa en esos contextos tan difíciles, que te ponen a prueba, que te aprietan las tuercas, para seguir levantando la persiana? Hombre, siempre implicándote mucho en el servicio al ciudadano, ¿no? En el servicio a la gente de Úbeda y de la zona de Úbeda. Cuando nosotros empezamos, pues yo tengo la especialidad de medicina del trabajo, cuando empezamos en el 2009 con la prevención, ¿vale?, que un poco con el CRA. Bueno, pues ya veníamos también, o teníamos cierta experiencia, o bastante experiencia de trabajar con otros servicios. Sí. De hecho, seguimos colaborando con ellos, ¿vale? Colaboramos con muchos servicios. Y bueno, pues decidimos crear algo nuestro, ¿no? Bueno, pues viene aquella debacle un poco y es, bueno, pues aguantando un poquito y capeando el temporal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya llevamos una cierta trayectoria, ¿no? Teníamos un tiempo, la gente ya te conocía. O sea, convencimiento y confianza en tu idea. Exactamente. Y entonces, pues manteniendo aquello, lógicamente te cuesta. Cuando ya, bueno, pues salimos de lo que fue el crash este, o la burbuja inmobiliaria y lo que nos afectó a toda España, pues cuando ya estamos, también somos servicio de laboratorio, que no te lo he dicho, ¿vale? Creamos como, también como algún servicio más había. El servicio de laboratorio, pues cuando llega el COVID, pues nos tuvimos que implicar también en la atención al COVID. Claro. Nosotros no pudimos cerrar la clínica porque éramos un servicio esencial, y luego pues éramos la única clínica aquí en la comarca que hacía los test de antígeno, los test de anticuerpos al principio, y entonces, bueno, pues tuvimos que también trabajar cuerpo con cuerpo y codo con codo con la administración pública, con medicina preventiva del distrito, porque teníamos que, al ser nosotros un servicio, un laboratorio que estaba acreditado y tener un médico dentro de, claro, ese servicio, pues fue mucho trabajo también la exposición. Afortunadamente, entre comillas, solo cogimos el COVID, me parece que mi hijo y yo, de los de allí. Bueno. Y entonces pues fue un poco la atención, porque fue un problema sanitario enorme. Bueno, de hecho, como anécdota te digo que cuando llega el COVID, pues yo lo que hago, ¿no? Nosotros teníamos allí batas, teníamos
guantes, tenéis como ante la escasez, pues lo que teníamos allí lo cedí al servicio de salud, fui al ambulatorio, hablé con la directora, que es amiga mía, y dije, mira, tengo esto, hombre, no viene de fenómeno. Pues cuando lo necesitamos ya nosotros, porque ya cuando empezamos a hacer analíticas de COVID, nos encontramos con que no teníamos, porque entonces falta de estocaje, no encontramos nada por ningún sitio, y entonces pues dije, jolina, si no se lo hubiera dado, ¿no? Lo hubiéramos tenido aquí, por lo menos para claro, porque lo hubiera servido. Claro, hubiera servido, ¿no? Toda una implicación siempre un poco con la salud y un poco pues siempre mirando en lo que yo digo siempre, ¿no? Los ciudadanos, los enfermos y los pacientes de esta zona. A ti todo esto te pilla justo prácticamente, a casi que en tu incorporación, ya, ¿no? A mí me pilla ya, llevaría 7, 8, 9 meses. Fíjate. Y lo recuerdo también pues con mucho nerviosismo y además recuerdo salir al principio, claro, cuando nos encerramos, pues a los 15 días estábamos trabajando. Y por ese entonces vivía yo con mis padres y mi madre, cada vez que salíamos, pero ¿dónde vais? ¿Qué bola que está cayendo? Pero bueno, él lo decía, estamos en la salud, esto ha venido en este aspecto y tenemos que dar la cara, así que no nos quedaba otra. Pero sí recuerdo pues, con las mascarillas, con las pantallas, con dos batas, con el no saber. Parece que hubiera sido hace 20 años. Ya, sí. El no saber de si lo estoy haciendo bien, si no, te decían el gel en las manos, luego los pomos no vale, que si los anillos, las cosas que... Y entonces pues, todo está en un continuo desconocimiento. Pues que te genera pues mucho nerviosismo, pero bueno, lo afrontamos bien y además no solo atendíamos a los pacientes, sino que éramos los referentes de las notificaciones que teníamos que hacer también, que eso no lo sabe la gente, de todos los trabajadores que se daban de baja con COVID, claro. Pues entonces había que atenderlo, había que decirle al empresario, había que notificarlo, darle las pautas que tenía que seguir. Cuando llega la recogida de aceituna, aquello es un problema gordo porque había muchos trabajadores que tenían que ir en los mismos coches, volver, en fin, y todo eso es mucho tiempo, muchas normas que cambiaban continuamente y que te las tenías que estar un poco al día con ellos. Y además, por último, la gran demanda que había. Claro, tú dices, hago test de antígeno. Y es que nos abríamos la persiana, nosotros intentamos con citas, pero claro, lo máximo organizado posible, para que el contagio fuese el menor, aquí estábamos 5 o 6 sanitarios, es decir, y es que abrían la persiana y había 20 personas allí. Esperando. Y entonces fueron semanas de mucho trabajo, pero también decir, y la gente junta, y entonces pues fue un poco, al principio, pues como en todos los sectores, pues un caos, decir, ¿qué hacemos con esto? Poco a poco lo fuimos llevando, pero es verdad que fueron momentos de complicados, como para todo el mundo. Totalmente. Fíjense ustedes que hemos hablado de negocio, hemos hablado de ideas, hemos hablado de valentía, de arrojo, pero hemos hablado también un poco de la crónica de los últimos años, porque eso es lo que permite hablar de un negocio implantado en su ciudad durante más de 30 años, como es el caso de Policlínica Úbeda, y toda esta gestión de todos estos avatares que han ido sucediendo, pues hablan evidentemente de la profesionalidad de este servicio, de esta empresa y de esta familia. Pedro, Javier, muchísimas gracias por Yo solo ratito. Quería hacer un inciso, si puedo. Era que todo lo que hemos estado aquí hablando, de todas estas penurias durante la pandemia, de esta atención, de este aumento, pues ha sido siempre gracias a los grandes profesionales que hay en Policlínica, ¿no? Hemos tenido la suerte de tener no solo grandes profesionales, sino también grandes personas. Al final eso es una familia, porque totalmente. Porque llega todo el que llega, allí no es para estar un tiempo, sino que es a largo plazo. Pues ahí son lazos familiares, sentimientos, en fin. Que todo esto que está montándose y que lo que se montará y lo que ya hay montado y este esfuerzo en el que estamos haciendo, pues no hubiera sido posible sin el personal que por tenemos supuesto, totalmente implicado y entonces también por la dinámica tan buena que se ha creado de trabajo, ¿no? Gente que poca rencilla, muchas ayudas de uno a otro, en fin. Bueno. La verdad que son los profesionales que tenemos y los trabajadores que tenemos pues siempre una total implicación con la idea de la empresa y con el objetivo de la empresa, y la verdad que le agradezco a todos ellos, porque sin su trabajo y su tesón, pues no hubiera sido posible esto. Desde luego que sí. Muchísimas gracias a los dos. Pues vale, gracias a vosotros. Y por otros 30 años más levantando la persiana. Vale. ¿No? Ya él. Muchísimas gracias. Venga, a ti, muchísimas gracias.